Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él. Se enfureció y mandó a matar todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Vienen rápido. El rey Herodes viene. Vaya.
Debido a algunas dificultades, vamos a volver a empezar todo en 5 minutos. Disculpen. ¡Aleluya! Yo soy carpintero,
tanto que hasta me duele la boca. No puede ser, José. ¿Ahora qué? Ten... Mira, todo va a estar bien. Ten paciencia. Dijo el chavo. Fueron regaños varias veces y no paraba de buscar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito. She gave birth to her firstborn son. Le envolvió en pañales y le costó un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a dar un aplauso a nuestros niños. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Damos gracias a todos nuestros niños, pero todos los niños que están aquí presentes, también les vamos a decir, vamos a pedir que pasen. Todos los niños. De 11.
De 11 o menores. 11 and under. Le damos gracias a todos los papás, a todos los adultos que nos ayudaron, que de alguna manera u otra contribuyeron, todos los que tuvieron la creatividad para hacer todo el escenario. Vemos todos los niños que participaron, pero aún los niños que se añadieron y todavía los niños que están allá abajo. All the kids that were part of the play. Y al terminar vamos a orar por ellos, porque sabemos que nuestros comúnmente se dice que nuestros hijos son el futuro, pero nosotros creemos que nuestros hijos son el presente, porque nosotros queremos ser mejores para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? So, nuestros hijos son nuestro presente. If your kid is a present, your porque kid nosotros is a creemos que nuestros hijos pueden ser líderes aún en su pequeña edad. That our kids can be leaders even at a young age. Y van a brillar así como con la canción que iniciamos. They're gonna shine just like the song that we did in the morning. Y quiero que al terminar ese servicio extiendan sus manos sobre nuestros jóvenes y nuestros hijos. Y si todavía tienes un chiquitín por ahí o un joven a tu alrededor, ponle tu mano. Y los demás, extendamos nuestras manos hacia aquí, hacia adelante. A los jóvenes que están allá, pasen también. Vamos a orar por ellos. Para que Dios siga usándolos, amén. Para que en Emerge no tan solo los adultos seamos líderes, y también nuestros hijos y nuestros jóvenes. Para que, como decía nuestro hermano, seamos una iglesia emergente, una iglesia que constantemente está en transformación, pero para el bien de nuestros hijos y para el bien de nuestra comunidad. Amén. Vamos a orar. Angie, Victor, todos los que estén ahí atrás, vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos, Padre Celestial, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este servicio, el cual lo hemos dedicado para ti, para darte gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, Señor, que nuestros hijos tienen la misma fuerza, Padre Santo, que ellos son instrumento, Padre Celestial, tuyo, al igual que lo somos nosotros. Bendito Dios, Señor, y cosas grandes y ocultas que aún ellos no entienden, que aún su mente no ha comprendido, sabemos que son las que tienes preparadas para ellos y para nosotros, Señor, que somos sus papás, sus tutores, sus familiares, Padre Celestial, que crezcamos delante de ti, crezcamos en conocimiento, crezcamos en madurez, Padre Celestial, Señor, delante de ti, porque todo lo que hacemos queremos que seas tú brillando en nosotros, que seas tú brillando, Padre Celestial, que seamos reflejo de tu luz, Padre Celestial, Señor, para que donde quiera que vayamos seamos la transformación. Y desde ahorita pedimos que seas tú bendiciendo la comida que vamos a compartir, que multipliques, Señor, que bendigas las manos de los que prepararon, Padre Celestial, lo contribuyeron de alguna manera, y que todos, Señor, podamos pasar un tiempo agradable en hermandad, en armonía, Padre Celestial, para gozarnos delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Un aplauso fuerte. Aleluya. Angie, Víctor, gracias. Un aplauso, Angie, Víctor. Julia, levanta tu mano, mija. Julia, Suri, levanta tu mano. Son los que hicieron las casitas, los animalitos, esa vaquita y todo eso. La creatividad que hay entre nosotros. La creatividad que hay entre la gente. Las niñas de la danza, excelente. Los niños del drama, buenísimo. Los niños de la predicación, ¡ah, qué bárbaros! Sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Todavía no hemos terminado. Siéntate.
Vamos a cantar una última canción. Vamos a cantar Quiero que brilles en mí. Y le voy a pedir a los niños de la danza, Quiero que brilles en mí, vengan hacia acá. Los cantantes, Quiero que brilles en mí. Y nos vamos saliendo.